Lo adelantábamos desde nuestros titulares, tenemos que hablar de seguridad, específicamente la lucha que libran las autoridades en contra de los grupos que se dedican a la extorsión. San José Pinula, San Pedro Ayampuc, Chinautla, la zona 6, 18 y 21 de la capital y el departamento de Chiquimula fueron los escenarios de una serie de allanamientos contra la extorsión que ejecutó la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público como parte de una investigación por chantaje y ataques armados contra comerciantes y taxistas del sector de Tierra Nueva, Chinautla. Las autoridades realizaron estos operativos. Los resultados fueron exitosos y bajo arresto fueron puestas dos personas identificadas como Lourdes Pablo de León y Edgar David Chávez Mejía, a quienes se les señala del delito de extorsión y robo agravado. Dos mujeres recluidas en el Centro de Orientación Femenina COF en Fraijanes fueron notificadas de nuevos cargos en su contra. Se trata de Gladys Muñoz Díaz y Mónica Orellana Pérez, ambas de 43 años. El portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, aseguró que atendiendo las nuevas políticas de seguridad de la cartera del Interior, la lucha contra la extorsión será prioritaria.